Demasiadas letras que destornudé. ¿Qué es la que hay, mi gente? ¿Qué onda? ¿Qué hubo? ¿Qué más? What's going on, everybody? This your man, Queezy, the CEO, el afroamericano, desde los Estados Unidos, y estoy aquí entrenando mis oídos gringos y practicando mi español porque quiero poder hablar español como ustedes, como mi familia. Pero últimamente he estado buscando los mejores participantes de las batallas de gallos. No. De las batallas de gallos, las guerras de ¿qué dije? De las batallas de gallos. ¿Qué dije? ¿Qué carajo? Ok, mi familia, no sé qué estoy diciendo, pero sí sé qué quiero hacer. Y quiero conocer a un participante que se llama Teorema. Teorema, ustedes dicen que es uno de los mejores, así que tengo que conocerlo, tengo que escucharlo para ver si puede improvisar bien, para ver si puede hacer freestyle. Así que mi familia, no vamos a hablar mucho y vamos a ver este video. ¡Saltando! 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 ¡Ah! ¡A la cuesta de...! Pero si quieren que lo hagas, entonces lo voy a hacer. Adiós. Porque yo sé muy bien cómo agarrar el micro, cómo poner el fuego y cómo ponerlo a encender. Porque yo rapeo así desde chiquitito, hasta en las micros ponía a nivel. Ah. Y si con palabras lo denomino, entonces sin palabras, ¿qué le voy a hacer? Ah. Tú dime que yo de chico que rapeo con fe. Yo soy el mejor jugador de toda la liga, soy el Mbappé. Y no me digas que tú eres mejor, porque tú apareciste después. Y tú también aprendiste de mí, y es una mierda que yo también sé. Porque yo puedo ser tu entrenador. A mí tú dime, Marcelo Biel, sabe el jugador. ¡Tarjeta amarilla! Arriba. ¡Fuera del partido! ¡Estoy dando vergüenza! Ok, este hombre es agresivo con el micrófono, con el micro. Es muy agresivo. Sabe improvisar, sabe hacer doble tiempo, rapeando muy, pero muy rápido y diciendo cosas con sentido. Así que ya sé qué esperar. Teorema, te veo. Mano, ya me... Soy el general, hace flexiones, dice ta 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 ta. Pues como Sony, te empiezo a disparar. Este Teorema, ¿quién te mata? La cara, me dicen en el tiro, a mí me sobran balas. Demasiadas letras que destornudé. No sé. Ay, las palabras me entraron en la nariz y tuve que destornudar, mi gente. Seguimos. Dicen que yo llego tu tiempo cuando te jorema, rime y se avecina de una manera que es como tormenta. Dicen que yo rime más fuerte, pero si rimo fuerte, este weón se amedrenta. Así que déjate hablar tanto, que yo soy como Pepe por la voz de tu conciencia. Y ahora te está diciendo ándate, porque es lo que te daría mejor conveniencia. Pero la pista no te la paseas, si rima así, mejor que te crea. Porque la verdad yo veo que te tambalea. Yo soy como Neo, esquivo tus balas y saco weas. No me apedreas, no tienes pecado. Yo creo que en realidad tú tienes el octavo. Yo estoy en el noveno círculo, ridículo al cuadrado. Creo que no tienes ni vínculo con rap improvisado. No sé cómo está haciendo todo eso. Está moviendo así, pero está rapeando tan rápido como una metrallera, como en la última parte cuando dijo está rapeando así. Oye, Sonico, dame el corte pa que yo improviso. Dame el corte, vengo desde el norte. Este no es aporte, lo mando para el piso. Hoy día se rompe, esto tiene nombre. Es muy poco hombre, va a tener trillizo. Él me da el corte, yo le doy el corte y corto su carrera con el corte preciso. Nada más, cuatro patrones de contenido. Yo con cuatro barras, con las garras, desde el cóndor, desde el nido, desde el fondo un forajido. Yo rapeo como bandido, tengo el hip hop digerido. El rapa conmigo y no contigo. Lo he recibido, lo he transmitido. No estoy ido, no estás perdido. Y en el olvido, un forajido. Disparo show, el cañetino, el primer tío. Y yeah, shot, capa contigo. Te hago un fatality aunque seas mi amigo. Porque reconozco que he aprendido, pero no puedes hacer nada si el hip hop está conmigo y no contigo, hermano. Oh, no.
no. Oh, boy. Hey, hey, me gustó. Te doy fatality. Aunque seas mi amigo. Okay, me gustó, mi gente. He aprendido, pero no puedes hacer nada si el hip hop está conmigo y no contigo, hermano. No contigo, hermano. Yo no me tiño el pelo como mi hermano. No me tiño el pelo como humano. Hoy me tiño, pero de sangre las manos. Lo siento. Cállate si viene el pillo en el pío y en la pero tú quieres venir contra mi teorema. Aquí viene, anda a llorar tu mami. Cada vez que llegas se te hace muy fácil. Niño, te gano, es una pregunta, porque tú eres el de siempre y yo estoy como nunca. Está en la diferencia puta que tengo para rapear. Observa cómo llega teorema en la instrumental. Pasó el tiempo, hermano, y tú fuiste bajando y yo para que este momento estuve puro trabajando. Sí. Ella me gana, no, no, me toca a mí, hermano, así que porfa, suelta el micro y con la mano. Si de FMS hablamos, están los dos campeones y la máquina de relleno humano. Llega teorema desde la octava región. Ya empezó el ritual, empieza su crucifixión. Yo no te subestimé y ya aprendí la lección. Una cosa es ser bueno y la otra ser el mejor. Ya no quiere cantar, lo siento, pero es una reunión familiar. Okay. Y este es el invitado estelar, el primo adoptado que todos quieren rechazar. ¡Cambio! La reunión familiar no me interesa, voy con la familia mía. Un saludo pa' mi abuela y pa' mi tía. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo aceptamos en trilogía? Yo no creo. Yo no creo, pues rapea, mierda. Acá en la tarima hay puras leyendas. Punchline bueno, estructuras eternas. Toda familia tiene su oveja negra. Así que fuera de aquí, maldito, que yo sí me uno y me uno con el micro. Lo consumo desde el fin hasta el puto infinito. El teorema haciendo fin, Saiyajin del infinito. Dame un poco, dame un poco, la neta. Yo... Saiyajin del infinito, dame un poco, la neta. Yo vengo desde otro planeta. Mi familia se llama Goku y Vegeta. Kamehameha, la fusión está completa. La fusión está completa. Ok, teorema. Ok, me da calor. Me da un poco. Tengo que prender el abanico. Prender. Oh my God. Tengo calor. Oh my God. Ok. Seguimos. ¡Tiempo! ¡Tiempo! No lo puedo creer, hermano. No lo puedo creer. A mi compañero de México, tú chingala. Ah, perdón, que eres huérfano. Crean tirar hazaña, hablan de mi madre y se engañan. Tu madre no te apoya, la mía ve mi hazaña. La tuya que está viva, pero nunca te acompaña. Claro que sí, es como Chris Cross. Un par de niños que no saben nada de hip hop. Insultó a Chris Cross, ahora se cree más grande el weón, se cree mejor que los raperos de los 90. Asesino, el ego te está matando y no te das cuenta. Claro, el ego no me está matando, es un monstruo que lo está manipulando. Pero el Rasenga sí. Esa rima entera es mala, chaya, chaya, rima entera mala. Saludos, mamá del rapper, le digo a la cara, en vivo y en directo su hijo se las prepara. Yo, dice el cambio, rimaste mal. No clavaste ni una en la instrumental. Tuviste mucha actitud de derrame cerebral. Bájate de este escenario por tu salud mental. Te doy un consejo, si quieres te doy un consejo. De la tarima, hermano, si quieres te echo. Lo siento, no tienes razón en este evento. Mi condición, operación, pero a corazón abierto. ¿Cómo? Es por tu salud, dice que es repetida. Ay, Droce, está sufriendo una caída. Se cayó el Droce, como se caen tus rimas. Mejor sube la pantalla, sube tu nivel de rima. ¡Salva tu vida! ¡Salva tu vida! Está rapeando sobre lo que acaba de pasar cuando el tipo se cayó y estaba rapeando la situación. Ok, teorema. Ok, mis respetos, soldado.
salva tu vida, salva tu vida. Es teorema que él le da la despedida. Es teorema que él le da la despedida. No traigan a un médico, traigan a un suicida. Dos, uno, tiempo. A mí no me interesa lo que digan los raperos. ¿Sí? A mí no me interesa lo que digan los sinceros. Cuando llegas de Jorema, siempre ofreciendo el vuelo, agarrando la rima del suelo hasta el cielo. Caigo en su propia trampa y tú en tu propio fuego. Escritas contra freestyle. Aquí vamos de nuevo. Siento volando en dimensiones paralelas. He venido a la DM con nivel de dar escuela. Flow del planeta que deja con secuelas. Estos rappers que se van a llorar a casada. Vuela, vuela, si quieres volar. Vuela, vuela, ok. La casada, vuela, vuela, si quieres volar. Mi flow es tela, estela, es un estela. Así que dame, dame, que te pido más. Que en medio de esta guerra yo te traje paz. Y mi boom bap es así, mi flow es del street. You know me, you know me. Oye niño, follow me. Estoy aquí haciendo las letras y del estilo. Mucho punch, un flow a ti no te di. Así que qué. No importa si me gritan, loco, hablar pura basura. Yo pensaba que era igual, aportaba y a la cultura. Todos saben que le gano en vocablo y estructura. Solo vine a demostrarlo por si les quedaban dudas. No vine a demostrarlo por si les queda la duda. Este no va a ganar en vocablo ni estructura. No está listo en este ritmo y su hip hop no modula. No está listo, dejo estricto este ritmo en miniatura. Mucho contenido y poco punchline. Yeah. La repetiste con distinto. Okay, quiero decir que el niño, creo que es un niño, no quiero faltarle el respeto, creo que es un niño, pero el hombre chiquito puede rapear también. ¿Cuál es su nombre, por favor? ¿Cuál es su nombre? Porque tengo que hacer uno de estos videos con él. Pero seguimos. Mucho contenido y poco punchline. Yeah. La repetiste con distinto concepto. Es más, incluso hablaste de los raperos. Yo también puedo hablar de terceros. Sí. Lo que quería y lo que me trajeron. ¿Cómo? 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 A la cuenta de. Es silencio que lo están alimentando. Es que la rima. Como esas, las sigan celebrando. Sigan celebrando las rimas como esa. ¿Acaso es mi culpa? ¿Es lo que a ti te pesa? Asesino se expresa. Hoy todos la gritan. Mejor batalla bien y no llores como niñita. Que voy a llorar como niñita. Vos con la pista, mejor amigo te hiciste. Le diste el poder para poder destruirte. Así que, deja de decirme que eres tan libre como decir. Si tu fría aquí no se ve, por eso es que es invisible. Mi freestyle lo sacó de tu átomo, o sea que es indivisible, ¿sí? Sonico, saltando, au, 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 au. Yo, yo, yo. What, a la cuenta de. Yo. Pero la pienso, solo la rimo. No la pienso, solo la rimo. Solo la digo, solo la hago. Solo la clavo, solo me exijo, solo respiro. Después me inspiro, después asesino a este hijo, no. Me siento como un demonio, pero este es mi sacrificio. Es el inicio. Me trajeron una afrenta porque soy un dios fenicio. Soy un jeroglífico, pero un egipcio. Te vas a tener que lanzar de un edificio. Me dicen Quentin Tarantino, Pulp Fiction. Tiempo violento, no te lo habían dicho. Hoy tu nombre va a quedar en el nicho. Mato al noveno de los hijos de Mauricio. Lo resucita, lo resucito. Al tercer día, cual Jesucristo. Yo tengo clavos dentro de mis manos. Me quisieron crucificar, he resucitado. Pues yo soy el elegido, el nunca nacido, el octavo, octavo no, loco, yo soy el mejor rapero. Un saludo para Red Bull, esto es lo que se perdieron. La tarima prendida, fuego, callen a Teorema que la parte de nuevo. A mí siempre me han sobrado huevos, del pequeño hasta el último, del último al primero. El mejor de los raperos. La única buena rima que tiraste fue la de la pantalla, porque esos son destellos que en el freestyle de repente pasan. Pero tú no eres Teorema, hermano, tú eres Santiago Nazar, porque tu madre y tu novia están viendo cómo se muere el hombre de su casa.
Yo, donde vengo yo, los hombres y las mujeres se respetan. Ni hombre de la casa, ni mujer de la casa. La familia es una y es completa. Esa mierda no me suena instinto. Si mi abuela fuera lesbiana, ¿qué mal tendría? Siglo XXI, deja la hipocresía, por favor, mi hermano. Yo no te dije gordo y tampoco te voy a hablar de tu abuela ni morbo, de tu papá, de tu mamá. Esa mierda la hablan otro. Y tú hablando de familia, veo que es que estás muy loco. Si mi abuela es lesbiana, igual la respetaría. Si mi abuela dice que es lesbiana, la felicitaría. Porque para salir del closet hay que tener valentía. Y si tú no has salido del closet, esa mierda no es culpa mía. Oh, oh, oh. Tú no habéis salido del closet. Esa mierda no es culpa mía. Eres gay, cabrón. Eres gay. Oh my God. Teorema, teorema. ¡Culpa mía! Vamos a explicarle a este niño cómo se rapea porque vino con mala conducta. Y te digo, hermano, tú me caes muy bien, pero la actitud que tú estás teniendo no me gusta. Hablaste de Red Bull y eso para ti es cavar tu propia tumba. Porque me hablas de Red Bull a mí, pero si no fuese por ella no hubiese brillado nunca. Primero, por favor, porque te reconozco como buen estructurador. El que rimabas en las callejeras y que me hacía así. Me hacía gesto y te creéis hardcore. Me hacía gesto y te creéis superior. Me hacía gesto y te creéis superior. Ahí se nota que tenéis 18 años y tu mentalidad es como la del menor. Y el menor tiene respeto, el menor es callejero, el menor sabe bien. Él sí es rapero, incluso tiene más actitud de adulto que tú, hermano. Y él es un quinceañero. ¡Dale! ¿Entiende? Por favor, entiende. No te pica que él tenga 15 años, pero que él no se pique cuando pierde. ¿Cómo? Anda a alegarle al jurado que yo lo tenía preparado. Hermano, me la escribí toda. Ven a leerla, están todas en mi mano. Ven a leerla, están todas en mi mano. Te lo juro, están todas preparadas. La única preparada que tengo es este dedo y te queda en la cara. A mí no me... Son palabras para pelear, mi gente. Son palabras para pelear. ¡Ah, eso duele! A mí no me interesa. Mi cabeza impresa observa cómo regresa teorema por naturaleza. Viene improvisando de una forma. No me interesa. A mí no me importa que repulse a una empresa. Mi propia empresa soy yo y le pongo precio a mi cabeza. Hey, en verdad la quiero hacer con calma. Háblate de mí, no me importa lo que está detrás de la espalda. Voy con toda la calma, soy esa lírica que se abalanza. Esas palabras no te salvan, las mías llueven como balas. Mientras él me da la espalda, yo rapeo cara a cara. Fuera de eso, este teorema en la mañana. Empieza a estudiar hasta la próxima semana. Siempre habla de mi batalla y cree que me pega. De la God Level, de mierda, habla de Omega. ¿Sí? Tú tienes una trayectoria, con eso no se juega. Lo que se hizo historia, en historia se queda. Yo soy la realidad, yo soy la realidad. El campeón actual, el que baja al internacional. Okay. Y veo que el ego te mata y tú no te das cuenta. Pues yo hice lo con 17, lo que tú no con casi 30, por favor. En la batalla todo se da vuelta. Y deja de criticarme que la vida es 360. Que un día gana y al otro te hace mierda. ¿Sí? Un día eres un mito y el otro es una leyenda. Por favor, comprendan. Un rapero de verdad no se hace por la prensa. Tampoco por el Instagram ni por la prensa. ¿Sí? El rap está en la calle. El resto da vergüenza. Mierda. Puesto en la experiencia. Dice que es la voz de la experiencia. Kaiser, por favor, estáis dando vergüenza. Y tranquilo, que mi tiempo recién comienza. Y digo yo, en este momento se termina. Está Teo en la tarima, la bestia se avecina. Y de verdad me falta el aire. Okay. Pero me sobra el corazón para ser el mejor de los freestyles. ¡Teorema! 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 Oh, boy. Es
este hombre, oh my God, este cabrón es uno de los mejores que he escuchado. Es tan agresivo y cuando se calienta no sabe qué va a decir. Va a hablar de ahogarse y faltando el aire, pero tiene corazón y todo eso. Estoy entendiendo, mi gente, estoy entendiendo muy bien. Entiendo todo cuando lo leo. Cuando lo leo, no cuando lo escucho, pero cuando lo leo puedo entenderlo todo. Y Teorema, sí, lo tiene, lo tiene. Pego con la guata, ahueonao. Yo ocupo la mente, yo ocupo las palabras, porque pegan más fuerte. Ocupan las palabras, dicen que pegan más fuerte, pero después amenazas con pegarle a tu oponente. Eso es ser inconsecuente, cerebro contra puño, dime quién pega más fuerte. Mira, yo no voy a soltar esa porquería. Tu madre está en el cielo, respeto todos los días. Tu mamita está allá arriba. Quédate tranquilo que después de dos minutos le vaya a hacer compañía. Le voy a hacer compañía, habla este maricón y hablan pura mierda encima de la base. Llevaron la muerte, pero por elección. Perdónalo, señor, no sabes lo que no, no entiendo cómo pueden rapear en equipo. No he visto muchos videos así, pero quiero que ustedes me recomienden un video donde están rapeando en equipo, porque no entiendo cómo funciona eso. Te creí choro por tomar agua con cloro. Ya tantas agua con cloro, ya se te ganqueó la mente. El problema es que no te miente. Observa como yo en el underground soy como McGregor y te voy a pegar no con fuerte. ¿Entendí acaso la doble personalidad? No le entendiste, compañero, que se me habla que la mente. No importa, punta de maldad y punta rima, guacho, la escribo de nuevo. Tienes doble personalidad que estás hablando. Una quiere matarme, otra salir escapando. Así que deja de hacerlo, que Teorema llega con el flow blanco. Observa cómo Teorema llega con la rima. Es como Pain cuando el Rinnegan. Yo estoy viendo tus puntos de chakra. Mira, rata, te lo desactivo, tengo el Byakugan. ¡Aplausos a toda la gente, mi hermano! Lo que decí, ¿entendieron algo de sufrir? Porque tú no entendís a la pista y la gente no te entiende a ti. ¡Oh! Es la mierda que hay que decir, porque esa es la mierda. Así que si no sabes, mejor aprenda. No conoces la pista, una entonidad tierna. A mí no me interesa lo que digas, porque para la pista yo soy un extraño. Me dicen un sabio como un ermitaño. Conocí a Einstein, tampoco entendían su cráneo. Pero cómo hablaron de él, pasando 50 años. Deja que el micrófono lo agarre y te recrimine. Que te demuestre quién de verdad es el killer. No eres mexicano de verdad, a tu gente dile. Eres el primer mexicano que les hace mal el chile. Chale, dale, dile, dale, John, dale, rapper. No vine, quién me defiende, entiende a qué vine. No soy asesino, pero hago este crimen. Kramer, tú como Kramer, mejor que exclames o que la mames o que con tu mamá mimes. Eres el rímel o como el ramen, aunque te ensayen, no tienes calle. Teorema el fucking killer, dame un poco. What the fuck, estoy desde demasiado loco. Te provoco, me desenfoco. Dejo la tarima rota como un terremoto. Todos se callan la boca si es que yo que exploto. Se comportan y se abortan, la misión pues quedan locos. Nadie reporta que la compra al micrófono, dejando a todos rotos. Como lo hago ni yo sé, como no hago ni yo sé. No me siento Moisés, tengo las tablas de Ramsés. Según lo ves, me como el mundo. Según no crees, en un segundo. Segundo, ¿y qué? Pues estás segundo. Para ascender, yo pongo punto. Me llevo tres y punto. ¿Cuál es tu asunto, pues? ¿Qué? 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 Yo, 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 yo. ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? ¿Tres? A mí tampoco.
loco, me interesa tirar lezones. Incluso lo respeto, pues es uno de los mejores. Al igual que el menor, que tiene habilidad. Pero no soy una expectativa, yo soy una realidad. De los mejores estructuradores de la actualidad. Callejero no podera, no da más. Sí. Yo también represento a la Sargenta Guayo. Del escenario a la calle y de la calle al escenario. Fluyo bien y lo fluyo por mi barrio. Y me cago en todo en el que diga lo contrario. Y si me van a hablar, que sea como adversario. No escondiéndose detrás de un armario. Yo amo mi mierda, amo mi mierda. Calle del pueblo de la leyenda. ¿Saben bien? Y para que lo entiendan, lo digo es en serio, no soy un rapper de mierda. También yo tuve 15 años y que tiene parque en Ponce cuando gané la BDM. Y después todos conocieron al Cañetino, el primer chileno en ganarle al asesino. ¿Saben bien? Que estoy haciendo rima. Vine aquí a reventar la tarima, porque yo represento a los raperos de la calle que están viernes, sábado y domingo rapeando en tribunales. Mi gente, ok. Estoy conociendo a los mejores. Teorema es uno de los mejores. Hay mucha gente aquí en mi lista de mejores improvisadores, los mejores de freestyle, de las batallas de gallos. Hay mucha gente en mi lista, pero Teorema... Teorema, sí, ahora estás en mi lista, te veo, veo tu nombre aquí en mi lista, eres bueno. Eres bueno. Tu estilo, tu flow, tu habilidad, me gusta. Y si a ustedes les gustó este video, por favor, dame un pulgar para arriba. Y si todavía no te has suscrito, por favor, suscríbete a mi canal, Carnal. Gracias por estar aquí conmigo y espero verte en otro video.